¿Qué tal, amigos de La Esquina? Gusto en saludarlos el día de hoy con The King, Rey Fénix. Que de hecho, déjenme decirles que su agenda es tan apretada que por segunda vez en este 2017 podemos tenerlo en Monterrey. Fénix, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a toda la gente de Monterrey. Gracias a todos ustedes, a Lucha, a toda la gente que siempre se da cita aquí en Arena Coliseo, los grandes eventos. La verdad que muchas gracias por la invitación y por... pero gracias a Dios la gente nos permite estar ya regreso en Monterrey, contentos, emocionados, nervios como siempre, estando junta, ya quiero salir al ring, ya quiero desahogarme haciendo lucha libre, qué mejor que ustedes traen un boleto y mejor expectativa. Siempre lo he dicho en el podcast, siempre mejor venir de atrás hacia adelante. ¿Cómo ha sido la vida de Fénix desde la vida independiente, aquella lucha sorpresa que hubo también con Máscara Dorada? Creo que fue realmente como el despunte de la era de los independientes de Fénix, ¿no? Mira, la verdad, lo que el cuidado aquí realmente, la vida de Fénix a The King, no nos vayan a ver, ha cambiado demasiado y gracias a Dios ha cambiado para bien. Sabía que era un cambio no tan fácil de tomar. Era... ¿Es el primero que tomó ese riesgo? La decisión. Yo creo que todo luchador le tiene miedo al éxito. Creo que el miedo más grande de un luchador es el éxito. Realmente lo he visto en varias entrevistas y lo vuelvo a repetir. La empresa donde estaba todo el mundo yo empezaba a odiar mi trabajo, empezaba a fastidiarme de la gente, empezaba a fastidiarme de mi trabajo, me empezaba a dejar de ello. Y pues yo creo que no debería de ser así, pues estamos bendecidos porque nuestro trabajo es hacer algo que nos encanta, que nos ama, que nos apasiona. Empezaba a tener problemas en mi vida personal porque no tenía tiempo para mi familia. Muchas cosas que estaban pasando en mi familia, buenas y malas, y yo nunca estuve presente. No estaba porque estaba arriba de un autobús viajando 12 horas, viajando 5 horas, o en la oficina esperando que me pagaran, ¿no? 4 o 5 horas. Realmente fue una decisión que tomé. Sabía que podía tener ello y opté por poder hacer ¿cómo llamarlo? Exacto, una nueva vida independiente, tu propio. Ahora sí que está muy de moda decirlo en varios negocios, pero ser tu propio jefe. Ser tu propio jefe, exacto. Y hacer pues buscar nuevos horizontes, ¿no? Creo que desde que me dediqué a la lucha libre nunca me encerré en un globo, nunca me encerré en una burbuja y nunca dije, ay, la lucha libre mexicana es la mejor, los luchadores mexicanos somos los mejores. Jamás, siempre tuve mucha visión, siempre desde que estuve en la lucha libre pues, sabía que existía la lucha en Japón, sabía que había lucha en Inglaterra, sabía que había lucha en Estados Unidos. Conocía empresas como TWG, AEW, ZW, Ring of Honor. Sabía de la existencia de todo ello y yo quería probarlo. Yo veía a esos luchadores, veía a un Bakerfield, veía a un Winter Swan, veía a Ishiro, Michael Elgin, Adam Cole, veía a todos esos luchadores independientes de Estados Unidos y veía a mi fan, me encanta, soy muy muy fan de la lucha japonesa. Mi luchador favorito es Masaru Misawa, Ken Takobashi. Las veces que he ido a Japón, he podido compartir ring con Kenta, con Marakuji, con Kiura, con Kobono. Gracias a Dios, creo que esa parte del no estar encerrado en una burbuja me ayudó a ver diferentes horizontes y a aspirar a más. No solamente ser el ídolo de mi país o el ídolo de mi ciudad, ¿no? Siempre quise llegar a esos lugares que conocí, que vi, gracias al internet, gracias a revistas, a documentales. La verdad que yo quería más y es el momento
momento de tomar mi carrera, porque nadie más sabe qué es lo que quiero. Nadie más va a buscar algo por ti, más que tú mismo. Tú no sabes qué es lo que quieres, a dónde vas, a dónde quieres llegar, cuál es tu meta y a dónde vienes. Pensaste conocer todas las partes del mundo que estás conociendo. Creo que hasta acá, no sé, creo que te acabo de ver en el póster donde van los Bucks a Dublín o algo por el estilo, ¿no? Vas para allá. Irlanda. La tierra de Conor McGregor. ¿Pensaste conocer todas estas partes? La verdad. ¿Exactamente de dónde eres? Yo soy originario de la Ciudad de México, de la Gustavo Madero, pero desde muy pequeño, a la edad de los 8 años, nos mudamos a Ecatepec, que yo creo que es más mi casa que la Gustavo Madero. La verdad creo que como persona, como joven, como persona desarrollé más tiempo en Ecatepec. La verdad es que tengo mucho amor, mucho respeto a toda la gente de Ecatepec, hay mucha gente. Y pues te voy a ser sincero, jamás pensé que lo iba a hacer, pero siempre lo hice. Siempre te visualizaste. Yo siempre dije, yo algún día voy a llegar ahí, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero estar aquí, quiero estar allá. No sé cuándo, pero yo lo voy a hacer. Y yo sabía que me iba a costar lo que me ha costado y la mitad del otro. Porque la verdad no ha sido fácil, no ha sido nada regalado, como yo comentaba, cambié la empresa y cambié a buscar nuevas oportunidades, pues realmente eso no fue nada fácil. No fue como, deposítame, yo llego, lucho, la verdad no fue nada así, buscar empresa por empresa, enviarles su trabajo, que la gente se conozca, porque realmente muchos dicen, no, tú ya te hizo, tú eres de clase familia, ¿dónde vas? Y realmente no, he ido a Inglaterra, a Irlanda, a todos los países que he ido, y muy pocas veces me dicen, que he visto en mi familia. Siempre ha sido de dónde eres, cómo te llamas, mucha gente aún no sabía de mí, gracias a Dios. Y las oportunidades y las ganas que le echamos, la gente nos empezó a conocer. Ya después la gente empezó, tú estuviste aquí, tú estás también acá. Pero realmente no fue tan fácil, no es tan fácil como se pensaba, porque realmente yo lo pensé en algún momento. Pensé que iba a ser fácil, pero realmente no. Yo tengo 2 años, gracias a Dios, 2 años de grandísima felicidad, como no tienes idea, de volver a vivir el sueño. De estar día con día emocionado, hoy que saluda, hoy que equipo me voy a tener, hoy quiere salir de aquí. Yo realmente eso ya no me estaba pasando, antes ya era pasando. Ahora, no va a haber comida, tenemos que parar al otro, nada más. Tengo que llegar a la ciudad, visitar, no hay hotel. Aquí en ciudad me tengo que regresar a la casa. Ya era cansado y hoy otra vez llegan las emociones, llega ese sentimiento. Me viene el chiquito de la cultura, me llegan los chicos nuevos, mando a ser un chiquito, mis máscaras nuevas. Son las 12 de la noche y me estoy probando con el niño chiquito, me estoy viendo a los perros, sigo emocionado, amo más mi trabajo, amo mi trabajo más que nunca. Gracias a Dios que me lo permito disfrutar, vivir. Grandes algunos, pero después de que están hechos y brindarles un espectáculo que gracias a Dios la gente le gusta y me van a seguir haciendo mi población de ¿Cómo te sientes de vivir todo esto al lado de tus propios años, al lado de tu hermano? Wow, increíble, la verdad era algo que nadie aportaba. Nosotros éramos pareja hace 7 o 8 años, éramos pareja en Perfect. Buscamos la oportunidad como pareja y salgo un preso sin maestría, no puedo ser pareja, en grupo de un técnico, pero vivir el sueño del lado de mi hermano, vivir todas estas cosas hermosas que nos están pasando, estar en diferentes países, conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevas enfermedades, es algo increíble, es algo que se aprecia y que toma más amor. Porque sabes que
que alguien, la persona que está a tu lado, ¿sí? está apoyándote, que los dos están esperando la oportunidad, los dos están emocionados, entusiasmados de ellos, ¿no? La gente se ha burlado, ya sabes, con la gente, con redes, porque les he dicho que estamos en dos generaciones distintas. Una generación, sí, definitivamente fue Mi Máscara, Canek, dos caras que representaban el territorio mexicano, ¿no? Después fue Perro, Héctor, que en paz descanse, Místico, en fin, otros. Y actualmente son tú, Penta, Aerostar, Pen, Drago, Rush, Dragon Lee. Es una generación de jóvenes actualmente, ¿no? Y ustedes prácticamente fueron de los top 10 de los más buscados mexicanos en el extranjero. ¿Qué significa esto para ti? Wow. Es mucho, no te lo puedo explicar. Soy muy malo hablando. Soy muy malo expresando. Luego la gente comenta ahí, ay, que tenés esto, tenés el otro, una entrevista que yo vi mal, que te dedico a luchar, no soy actor. Yo no soy actor para hablar bonito en la cámara. Yo no soy actor para... No, yo soy luchador, mi trabajo está arriba del ring, califiquen mi trabajo arriba del ring. Totalmente de acuerdo en eso. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es una generación totalmente diferente. Los años pasan. Gente, por favor, entiéndalo. Las cosas evolucionan. Las cosas van pasando. Van generación tras generación. Yo creo que la generación que estamos viviendo ahorita, la lucha libre mexicana, es una gran generación con mucho talento. Desgraciadamente, nuestro público no nos ayuda. El público no nos ayuda mucho. Realmente le pasaba a Humberto, a Garza Junior, le pasó en Estados Unidos, que se fue yo de Michael. El público es totalmente diferente, la gente no te insulta, la gente viene a, te valora, te aprecia, la gente viene a ver tus movimientos, viene a ver tus personajes, viene a ver tus transformes, viene a ver lo que tú haces. No viene a insultarte, no viene a ver a qué hora te saliste, no viene a ver a qué hora te sienta tu madre, o si se llena o no se llena, o si perdieron dinero o ganaron dinero. Exacto. La gente va porque va a haber lucha y a eso va. Paga un boleto, va a haber lucha y lo demás le importa poco. Y desgraciadamente en nuestro país, aquí yo lo digo, yo y no te lo mando a decir, yo. Tenemos una de las mejores generaciones, pero desgraciadamente lo que no ayuda es el soporte o el apoyo del público. Porque si el público viniera a pagar un boleto y a ver lucha, fuera diferente. Pero no vienen, es más, ni pagan boleto, ni vienen a las arenas, nada más están criticando. Si van a hacer eso, no lo hagan. Tienen su vida, dedican a estudiar, a trabajar. Amen a tu mamá, amen a tu familia. Si no les interesa la lucha, si no aportan nada a la lucha, no hagan, no tienen nada que hacer aquí. No hay malos comentarios ni buenos comentarios. Si no pagas un boleto y no asistes a las arenas, no tienes por qué hablar, no tienes un punto de opinión. Porque tú no estás aportando nada a la lucha. La gente que aporta la lucha es la que paga un boleto, la que viene a ver lucha, se dedica a ver lucha y se regresa a su casa feliz y contenta porque vio lucha libre. Le importó poco si se llenó o no, le importó poco si el promotor hizo o no ese dinero, les importa poco. Ellos vienen a ver lucha libre, así que nosotros nos dedicamos a luchar y ustedes dedíquense a ver lucha libre. Ya por último, Fénix, de King. ¿Cómo pretendes terminar el 2017? Ya faltan 4 meses para que termine el 2017. Próximo 31 de agosto tengo Máscara contra Campeonato contra Sami Callihan AEW. AEW es la tercera vez que pierdo mi máscara. Y si pierdo la máscara, no se preocupen. Normal. Y ya la puedo volver a utilizar hoy en día. Como quiera, voy, pido perdón y me vuelvo a poner la máscara. ¡Vuelvo a perder! Realmente es un compromiso que me tiene demasiado inquieto. Realmente no sé por qué lo hice. Estoy aportando mi máscara y realmente es un gran rival. Es un rival, Sami Callihan, es el campeón por 2 años consecutivos en el AEW, por algo que es de los mejores luchadores a nivel mundial.
Y también tenemos PCW, Campeonato de Tercias, Pro Wrestling de Villa, tenemos Bola, Bola, tenemos otra gran oportunidad, Bola de Green. Vamos 22, 23 y 24 de septiembre, vamos a Australia, 16, 17, 18, Ecuador, Colombia y Perú, Japón en septiembre, fin de mes. Muchas cosas se acercan y la verdad que lo único que pretendo terminar el año es con la bendición de Dios y la bendición de Dios, que es amar y disfrutar la lucha libre, que es lo que más amo en mi vida. Fénix, muchísimas gracias y ojalá que tengamos más ocasiones aquí en Monterrey, porque la gente se emociona, me incluyo, con cada lucha que nos regala aquí en Arena Coliseo o cada vez que trabajas con nosotros. Muchas gracias, realmente tengo un aprecio muy grande a la gente de Monterrey, a ustedes compañeros, la verdad que esto, más allá de ser lucha libre, es amistad, es una familia, es con ganas de sacar el negocio adelante. Estamos haciendo algo muy grande para sacar el negocio adelante y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Muchas gracias, gracias por las palabras, la verdad que me gusta oírlas mucho, me la voy a creer un día de estos, y un día voy a llegar muy muy creído, la verdad. Pero la verdad agradezco tantas palabras y lo único que yo digo y siempre lo voy a decir es que yo veo un ring y soy capaz de dejar la vida, ¿verdad?